Evitada una catástrofe de gran envergadura en Italia. Un avión privado se estrelló contra un edificio a las afueras de Milán, causando la muerte de los 8 ocupantes del aparato, entre ellos un niño. El accidente ha tenido lugar cerca de un importante depósito de gas que por suerte no resultó dañado y de la línea 3 del metro de Milán. El edificio contra el que impactó el avión se incendió inmediatamente y quedó totalmente destruido, pero estaba vacío y solo se usaba como aparcamiento de coches. El aparato acababa de despegar del aeropuerto milanés de Linate y se dirigía a la isla de Cerdeña.